Hola, hola amigos. Pues con la noticia que el día de hoy veríamos un enfrentamiento entre famosos y contendientes, donde como vimos previamente en el avance los azules tendrían algunos problemas internos que posiblemente los afectaría dentro de las pistas, por lo que ya en competencia pudimos ver que contendientes comenzaron al igual que el cierre pasado de la competencia, con un Yusef, Daniel y un Javi muy desconcentrados, mientras que del lado de las mujeres pudimos ver cómo Evelyn demostró que daba todo en la competencia, logrando puntos a favor de los azules y de alguna forma contradiciendo las declaraciones de sus compañeros de equipo. Ahora que del lado de los famosos, pudimos ver que en las mujeres, la más poderosa fue Sudi Kay, logrando victorias importantes ante Natalie y Evelyn, dos de las participantes más poderosas de los azules. Mientras que del lado de los hombres pudimos ver a un Aristeo ya enfocado y enrachado, logrando 3 puntos a favor de los rojos, al igual que Pato que logró vencer a Daniel. En el punto final, donde todos pensábamos que azules irían al juego de la supervivencia, pero al parecer el espíritu navideño inundó los corazones de la producción de Hexatlón, y es que dieron una noticia que sorprendió a todos, ya que al parecer las eliminaciones serán 2 de 3 partidas ganadas, es decir, si famosos vuelven a vencer a azules, los mandarán a juego de eliminación, o si contendientes logran derrotar en 2 ocasiones, mandarán a famosos a juego de eliminación, por lo que esto dividió opiniones en redes por parte de los seguidores, donde algunos no estuvieron de acuerdo, mientras que otros les gustó que tendrán Hexatlón para rato. ¿Ustedes qué opinan? Por cierto, esto contradice la imagen de eliminados que se había dado a conocer previamente, y es que se mencionaba que Jimena sería la eliminada del día de hoy, pero bueno, ya por último pudimos ver cómo famosos y contendientes competirían por una gran sorpresa de Papá Noel, y es que el equipo vencedor recibiría en las playas de Hexatlón a Santa Claus. Por lo que ya en competencia, vimos a un equipo azul, que en un inicio se había mostrado totalmente sólido, pero que fue remontado por parte de los famosos, quienes se lograron llevar la victoria, y podrán recibir sorpresas de Santa Claus, por lo que incluso en la ceremonia pudimos ver cómo Yusef confesó que el equipo de contendientes se tiene que volver a unir para analizar lo que está sucediendo, y es que incluso algunos seguidores cuestionaron el por qué Evelyn no quiso pasar en este reto. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Será por falta de confianza por perder el juego pasado? Pero bueno, ¿qué es lo que veremos el próximo capítulo? Martes 25 de diciembre, capítulo 96 de Hexatlón México, y es que al parecer será un juego muy emotivo, donde para sorpresa de todos veremos un nuevo juego por la familia, si así es, ese que tanto esperábamos, por lo que en el avance podemos escuchar a Jimena mencionar que ya tienen que cambiar de chip los azules, e incluso podemos escuchar un poco de desesperación en el momento en que estaban sentados, y es que me parece que el error que ha hecho el equipo azul en estos últimos días sería tratar de encontrar a un culpable, y no una solución. Pero bueno, más adelante en el avance podemos ver cómo Aristeo y Carmelita aparecen con sus familiares invitados, por lo que podríamos suponer que sería el turno de los azules de vencer y traer algunos familiares, pero un dato nos hace dudar, y es que podemos ver que aparte del juego por la familia, los participantes de Hexatlón recibirán regalos y cartas de familiares, donde vemos a Evelyn llorando. Quizá podríamos interpretar que al no ganar y leer la carta, causaría que le diera mucho sentimiento. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Lo consideramos con una señal de que los rojos podrían ganar? Recuerden dejarme un comentario con todas sus teorías y opiniones, y también recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Esperamos les haya encantado y hasta la próxima.